Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tradigaita. En esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección en la cual vos trataremos de mostrar las diferencias tímbricas que hay entre las madeiras de buxo y las madeiras de granadillo, dos punteros de distintos artesanos. Vamos a inaugurar esta sección probando dos punteros de obradoro de gaita seibane. Para eso, contamos con la colaboración de Álvaro Seibane, que nos va a explicar las diferencias que hay entre las madeiras de buxo y las de granadillo, y además también contaremos con la opinión gaiteiril de Agustín Sánchez y de Daniel Bellón. Do mismo xeito que no vídeo de Catando Punteiros con Alberto Colla, simplemente se trata de mostrarvos las diferencias tímbricas que hay entre las madeiras. Para tratar de que los punteiros estén en las mismas condiciones, lo que fixemos fue telos un par de oriñas en la misma sala. Decirvos que la palleta simplemente fue rodada durante 15 días. Así que la afinación y el sonido que saquemos es una aproximación para que vos fagades una pequeña idea de las diferencias que hay. ¿Cuáles son las características de la madera de granadillo? Bueno, pues las características de do granadillo, pues siempre se caracteriza por lo son pues más nítido, cristalino. Eso pues es debido pues a su densidad, que es una madera pues muy dura, ¿no? ¿Cuáles son las características del buxo? Pues el buxo pues fai o mismo, caracterízase pues por ser un son pues se queres más pues doce, más tenue. Pero bueno, a veces también nos llevamos sorpresas comparando unos con otros, porque ainda que a densidad del buxo pues é menor, a veces encontrámonos con buxo que fue criado pues en sitios muy difíciles, muy duros, dando a norte, donde el crecimiento fue lentísimo. Hay que decir que las anelas de madera son muy, muy finiñas de una a otra, ¿no? Y eso pues conviértese en que también la densidad también aumenta, pero al fin y al cabo es que se vuelve más compacto, ¿no? Este son pues también pues no es igual con mucho medio, digamos. Bueno, quería un poco decir con esto que a veces encontrámonos con buxo que puede tener la misma potencia, la misma tal, que con granadillo, porque con granadillo pues también puede que haya algún que es pues más poroso o menos poroso, ¿no? Bueno, a veces es un poco complicado, o sea, de decir esto pues cal ten más potencia o más... A ver, en principio potencia, por lo que se ve tal, siempre o granadillo, pero a veces le vamos sorpresas con buxo, ¿no? Ahora que Álvaro nos explicó la diferencia que hay entre madera de buxo y la de granadillo, vamos a pedirle a Agustín Sánchez y a Daniel Bellón que nos den a su opinión basándose en la experiencia que tienen tocando con punteros de buxo y de granadillo. Bueno, granadillo, dentro das madeiras duras, é máis dura, máis densa que o buxo e por eso, bueno, ao ser máis rica en armónicos, apórtalle ese brillo extra que se percibe, ¿no?, nos punteiros de granadillo e que non se percibe nos punteiros de buxo. E despois, bueno, outra característica que teñen estas madeiras son moi pouco sensibles aos cambios de temperatura e humedade. Como dixen antes, o granadillo é unha madeira máis densa, menos porosa que o buxo. Para min non hai dúbida de que, en canto a afinación, eu consigo máis mellores resultados, non? En canto a estabilidade na afinación. O granadillo é unha madeira que conserva con maior facilidade a temperatura, non? Non lle costa tanto traballo, mellor como o buxo. Se eu agora, por poñer un exemplo, non? Se eu agora afino dous punteiros aquí, un punteiro de buxo e outro punteiro de granadillo, nas mesmas condicións de humidade e temperatura,
palletas similares da mesma tempá, máis ou menos, do mesmo uso, poñolles a cinta adhesiva correspondente. O máis probable que o mañán, cando volva a coller esos dos punteiros e toque con eles, máis probable que o punteiro de buxo lle teña que cambiar moitos máis fixos que o de granadillo. E, bueno, e para min esta é unha característica fundamental, non? Eu son moi cómodo nese sentido, gustame chegar en chef, ter a gaita o mellor preparada posible e mover todos os tres fixos para tocar e disfrutar. Bueno, para min as diferencias entre o granadillo e o buxo son moitísimas, pero por resumir un pouquiño, o buxo aporta un ton un pouquiño máis doce, pola contra quizáis é un pouquiño máis inestable, entre que vai moi ben, por exemplo, nos meses de verán. E o granadillo, digamos que favorece a xente que toca blandiño como a min, porque aporta ese brillo extra que o mellor o buxo non, como o tempero non me aporta, o cal non quere dicir que non me guste, uso tamén en determinadas circunstancias ou outros tonos, pero digamos que o granadillo ten eso e ademais a estabilidade cando vas tocar por aí diversos lugares, ou que sei, outros países, ou os problemas dos focos nos escenarios, cambios de temperatura bruscos, pois digamos que o tolero un poquinho mellor, pero a diferencia tímbrica é moi pequena, que quizás un non gaiteiro non aprecie claramente, pero basicamente é esa, para mí, o granadillo é un pelín máis de, digamos, de brillo e o buxo un poquinho máis doce. E ata aquí o vídeo de hoxe. Espero que fose do teu agrado. Gustaríame que me deixaras nos comentarios do vídeo quen queres que sexa o noso vindeiro convidado para que lle probemos os seus punteiros en buxo e en granadillo. Ademais, non deixes de visitar as nosas redes sociais, deixame un like e suscríbete a canle. Vémonos no próximo vídeo.